trabajamos con mucha estrategia y con mucha anticipación. Entonces, pudimos transitar bien toda la primera parte del año porque ya teníamos grabado mucho de los programas y de los materiales. Y retomamos producciones a partir del segundo semestre, justamente, bueno, con Got Talent y con MasterChef Celebrity. Y la verdad es que es mérito de los equipos de producción, de los médicos que han trabajado también como parte de los equipos de producción armando los protocolos, que pudimos llevar adelante en los contenidos. MasterChef Celebrity, de hecho, estaba planteado para grabar antes y nos agarró justo el COVID-19 y tuvimos que postergarlo y replantearlo, ¿no? Al momento que estamos viviendo. Y la verdad es que lo venimos llevando bien y creo que son propuestas interesantes y la gente las está aceptando. MasterChef, si bien es una sexta temporada, al ser Celebrity tiene un twist totalmente claro, distinto y provoca otra sensación. Igual seguimos muy firmes en esto de que el protagonista es el plato, ¿no? La comida. Y Got, bueno, súper emocionados porque empezamos con las semifinales en vivo, así que es algo diferente. Uh-huh. Y por lo menos nosotros desde el canal estamos muy entusiasmados, ansiosos, y está resultando un éxito, no solo en términos de rating, sino el boca a boca, ¿no? La gente, es de esos programas que al día siguiente la gente se queda comentando. Si yo te diría desafíos es mantener el contenido de bajo costo en términos de negocio y producción con potencial de ventas y con equipos de producción como los que tenemos, que realmente son muy responsables y que ya con los big shows grandes que tenemos hay como muy establecido el protocolo COVID, ¿no? Esperemos no nos pase, estamos realmente produciendo muchas horas. Pero el desafío te diría que es más para la gente que está en el día a día, el cuidarse y cuidar a los compañeros para poder seguir produciendo. Después, más allá de esa circunstancia que no es menor, es como siempre. Yo siempre digo que es como ir al shopping, ¿viste? Como que te quieres comprar todo, pero no podés sacar lo mismo con los productos, los programas que elegís, elegir los mejores programas dentro del momento en que estamos, dentro de la coyuntura del país, y tratar de hacerlos. Nosotros trabajamos mucho en equipo con la gerencia general, con el equipo de ventas y demás, para que lo que decidamos tenga que ver con todas las aristas del negocio puestas en esa decisión. Uh-huh. Y eso sigue siendo un desafío siempre grande, elegir con qué te vas a jugar y cruzar los dedos. Y estamos trabajando muy duro en una sorpresa. Vamos a ponerlo bajo el género de producción nacional.